Escúchame, no es gratis, boludo, esto, ¿eh? La editora quiere que la novela esté terminada en 2 semanas. Te voy a pasar el teléfono de Camila. Ella sabe que vas a estar unos días por ahí. ¿Está? Mucho gusto, Camila, sí, sí, sí. La novia de Fernando. Sí, siéntate, por favor. Gracias. Cuando mirás, ella te responde. ¿Qué más estás esperando, mi hermano? Que se me venga una idea. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Tú eres mentiroso? You have kids? No. You? One daughter. She sure turned out to be a beautiful young lady. No thanks to me. Gracias. Mira, yo creo que el éxito de tu libro está basado en los personajes. ¿Te gustó entonces? Es uno de mis libros favoritos. ¿De veras? Sí. Wow. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se conocieron? Fue una tarde de marzo. Esas coincidencias de la vida. ¿Y cómo se dieron cuenta que estaban enamorados? Mi piacere per che potresti restare in questo bel posto. Potremmo guardare le stelle tutta la notte. ¿O en serio crees que yo me quede? Hey, Sarah. Sorry, a lot of stuff is happening here, you know. We're gonna have to talk about some things. Honey, I can't hear you. Are you there? ¿Has pensado qué va a pasar mañana que regreses conmigo? No sé. Hola, ma. Me quedo unas semanas más en Rotán. Está todo bien. Si ahora te vas a dormir, tal vez no nos vemos nunca más. A menos que eso quieras. Yo no tengo lo que vos estás buscando. ¿Y qué estoy buscando yo? You know, sometimes in one's life you make mistakes y las vidas cambian para siempre. Cierra los ojos. Concéntrate en los sonidos más distantes. Trata de identificarlos uno por uno. ¿Qué escuchas? Lo que yo le he aprendido a mi papá es el gusto por el buen vino. Aprendí a disfrutar de los verdaderos placeres de la vida. Es que creo que en la vida todo lo que pasa tiene un propósito. Nunca estamos en el lugar equivocado.